Hello, hello to everyone. Can you hear me? Hello, hello. Can you hear Hello. me? ¿Me escuchan? Yes. Okay, good. Well, we're gonna start another English class. Okay, this is the 11th class. Okay. All right. Hello, Henry. Hello, hello. Hi. Okay, Hi, right good now we evening. are, let me see. One, two, three. We are four. We are four right now. Okay, we are, I guess we're ready to start another English class. Okay, please sit down, take your notebooks and everything ready to start the class. Bueno, está lloviendo. Perdón. Buenas tardes. Lesson plans. Ayer estaba terrible, Perdón. teacher. Ayer estaba terrible la lluvia. Sí, también acá. Pero hoy ya aquí estamos. Listen carefully. Sí, ya vamos a dar inicio, solamente esperamos que se conecten algunos para iniciar la clase. Ok, Jimmy Pops, enjoy your meals, disfruta su snack. Thank you. Tú. Solo tú. Después de la clase. Después de la clase le dijeron ayer, o sea. After the class. Eso? Mango. Mango. Ah. Con mango voy a cenar. Va, vaya, está castigado. Castigado. Okay, ¿qué día es ahora en inglés? Tuesday. Thursday. Thursday, good. Thursday. Thursday. Vaya, Paulino. Okay. Well, let's start the class. Yesterday we studied the WH question. Estudiamos las WH question en presente simple y pasado y sí, presente simple. Okay. En ahora, today, vamos a ver, vamos a continuar siempre con el manual. Also, today it is. Vamos a ver la expresión what time. What time. Okay, esta es la clase, si no mal recuerdo, esta es la clase número 12. Ok, significa que 12. How to use simple present form. Ok, vamos a ver, en un momento vamos a ver cómo utilizar the present simple. The present simple. Ok. Present simple y también vamos a ver un poco de vocabulario. Ok. All right. How many we are? We are. Ok. Ok, I'm going to share screen. Voy a compartir pantalla y vamos a ver un poco de vocabulario. Ok. Por ejemplo, tenemos esto. Ok. Primero tenemos close, ok. Close. Pueden repetir después de mí. Close. Close. Es como el verbo cerrar, ok. Así se pronuncia esto. Close. Ok. El Close. plural de ropa. Close. Close. Exactly. Ok. So Close. tenemos close for work. For work. Clothes for work. Ok, algunos van, esta es ropa para el trabajo, algunos van bastante formal, otros pues tienen la oportunidad de ir en jeans o t-shirts, pues otros no nos toca andar con corbata todo el día. Así que bueno, vamos a ver cómo la ropa para el trabajo. Y de ahí vamos a ver otro tipo de ropa.
Okay. Clothes for work, shirt, tie, belt, jacket, pants, good pants, coat. Okay, for example, we have shirt, 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 shirt. Okay, repeat after me, shirt. 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 Okay, a tie. Tie. Belt. 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 Jacket. Jacket. Pants. Pants. Suit. 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 Okay, suit. Suit es, por ejemplo, donde le dicen, venga en traje, okay, suit. You should come and wear in suit. Debe de venir vistiendo o utilizando traje, okay. Pero ya si lo separamos, el saco puede ser jacket y los pantalones son pants. Pero pants son de vestir. Los jeans son jeans. Y en ocasiones también en otras partes, los pantalones son conocidos como trousers. Trousers. Pero más que todo son comunes en pants. Ok, también tenemos, este es un tipo de abrigo. No sé si pueden ver dónde estoy señalando con el puntero. Sí, se ve. Abrigo. Ok, este es un coat. Un coat. Coat. Exactly. Usualmente acá en El Salvador no utilizamos este tipo de abrigo porque hace mucho calor, ¿verdad? Y peor coat. Si usted vive en cerca de la playa, creo que los que viven en San Cristóbal, pues, no, ¿verdad? No aplica este tipo de vestimenta. Ok. Bueno, tampoco los que viven en la libertad, porque también es un poco caliente el clima. Entonces, ¿qué es el coat? El coat es un abrigo, ok, que es como de lona, pero es largo, baja, llega hasta debajo de la rodilla. Usualmente, cuando ustedes ven fotografías de personas que viven en New York, ellos utilizan ese tipo de abrigo. Ok, el coat. Coat, un tipo de abrigo. Pero largo. Ok, también tenemos el cinturón, que es belt. Belt. Después tenemos tie. 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 Es tie, es la corbata. Tie. Ok, camisa es shirt. Shirt. Ok, pero ya camisetas como esta que tengo, el codón, como la que tiene. Creo que mi Sonia o Mr. Mario Arnoldo, ese tipo de camiseta, o Mr. Elías, se dice t-shirt. T-shirt. Ok, no es teacher. Teacher es el maestro. Ok, t-shirt. Shirt es camisa. T-shirt. T-shirt. Ok, entonces tenemos shirt. Repita para mí, shirt. 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 Tie. Tie. Belt. Belt. Jacket. Jacket. Pants. Pants. Suit. Suit. Coat. Coat. Shoes. 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 No, no es shoe, es shoes. Shoes. Exactly. Shoes. Como una SH, es como cuando se le dicen que guarde silencio y le dicen shh. Okay, ese sonido de shoes. Shoes. Exactly. Por ejemplo, no es lo mismo decir chocolate, chocolate, que se es con CH, ahí sí el sonido es ch, ch. Porque hay que decir chocolate, ¿verdad? Es chocolate. Entonces tenemos dos tipos de sonido, la CH y la H. En ocasiones nos confundimos. Pero este de shoes, ¿ok? Es shoes. 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 Exactly. Ok. Veamos si se acuerdan. How do you say tie? How do you say, perdón. ¿Cómo dicen cinturón? Belt. 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 Muy bien. ¿Cómo se dice saco? Jacket. 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 Pantalones. Pants. Pants. Okay, very good. Pants. Corbata.
Tie. Okay, ¿cómo se dice? How do you say? Let me see. Camisa. De vestir. No camiseta, camisa. I say shirt. Okay, ¿cómo se dice? Zapatos. Traje formal. Suit. Okay, vamos a ver ahora el traje de señoritas o de damas, okay. Aquí le podemos decir blouse. Scarf es bufanda, okay. Scarf. La falda es skirt. Tacones, muy importante. High heels. Okay, veamos. Entonces tenemos blouse. Scarf. High heels. También. Heels. Okay, good. Veamos, bueno, ahora vamos a ver otro tipo de ropa. Tenemos hat. Hat también se le dice a los sombreros. Hats. No es hat como de caliente, hat, sino que es hat. Una como un poco cerrada la A. Ok, también tenemos los, guantes. Okay. Los guantes se dice gloves. Gloves. Okay. Ok, también tenemos jeans. Ok, jeans. Entonces, no sé si han escuchado, ¿verdad? Te dicen, ya te lavé el blue jean. Pero blue jean no se dice, dice jeans nada más. Ok. Jeans. Ok, también tenemos boots. Boots. Ok, también tenemos sweater. Ok, también tenemos t-shirt. Ok, tenemos cap. Ok, gorra, cap. Cap.
Cap. Cap. No. Cap. Ok, también tenemos shorts. 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 Ok, esos son, siempre van a ir en plural. Les recuerdan que les dije que para referirse a estatura es short y para referirse a ropa es shorts. ¿Y por qué shorts, teacher? Porque se refiere a dos piernas. Ok, pantaloncillos. Entonces, en español sí decimos short, pero en inglés son los shorts, shorts. Ok, al igual que las gafas, son glasses, no voy a decir glass, porque no solo tienen un ojo. Glass. Los lentes. Glass. Bueno, un cristal, los dos cristales. Bueno, los tenis. Los tenis se dicen sneakers. Sneakers. Como chocolate. Puro chocolate. Exacto. También en ocasiones también les dicen trainers. Pero más que todo sneakers. Shoes to. Ok. Tenemos, sí, los tenis. Sneakers. Ok, también tenemos raincoat. Este es un abrigo de lluvia. Abrigo de lluvia, raincoat. Rain, repita for me, raincoat. 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 Muy bien, también tenemos vestido. Dress. 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 Ok. También tenemos pijamas. 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 Ok. Y cuando van al Mahahual, ¿qué playa le queda cerca? La Sunganera, la Costa del Sol. Ok, utilizan swimsuit. 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 ¿Cómo? Swimsuit. Swimsuit. Traje de baño. Swimsuit. Ok, también a las pijamas, en ocasiones van a escuchar que le dicen PJs. Hey, I'm wearing some PJs. PJs es la abreviación de PJ, okay, que se refiere a pijama. PJs. PJs. Ok. Veamos. Let's see. All right. Let me see. Vamos con, ¿cómo se dice? Vestido. Dress. Dress. Falda. Leti. Falda. Skirt. Vamos. Skirt. Se dice vestido. Skirt. Dress. Falda. Hello. Skirt. Creo que hay una interferencia. ¿Me escuchan bien? No. No. ¿Ahora? Yes. Claro, sí. Creo que alguien tiene... Ok, ¿me escuchan bien ahora? Hello, hello. Sí. Sí. Ok. Escuchan bien. Sí, creo que alguien tiene problemas con el internet y ha dejado el micrófono activo y hay feedback, que se repite el sonido. O no sé si solo yo lo escucho. Sí, se escucha. Ok, entonces, ¿cómo se dice abrigo de lluvia?
Raincoat. 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 Okay, ¿cómo se dice falda? Skirt. Skirt. ¿Cómo se dice skirt? Camisa. Shirt. Shirt. ¿Cómo se dice camiseta? The shirt. T-shirt. T-shirt. ¿Cómo se dice pantalón? Pants. Pants. Muy bien. Bufanda. Scarf. Muy bien. ¿Cómo se dice? Bien. ¿Cómo se dice? Blusa. Blouse. Tacones. High heels. Muy bien. ¿Cómo se dice zapatos? Shoes. Okay. Veamos qué más. ¿Cómo se dice gorra? Cap. Suéter. Sweater. Calcetines. Socks. Tenis. Sneakers. ¿Cómo se dice gorro? Hot. Okay. ¿Y gorra? Cut. Okay. Okay, veamos. Vamos a practicar un poco. Oh, perdón, vamos a practicar un poco las prendas. Okay. Denme un segundo. Deme un segundito. Quiero compartir con ustedes un link para que podamos practicar el vocabulario. Please. Acá está el link. Si alguien me ayuda compartiéndolo en el grupo de WhatsApp. Okay, got 7 students. Tengo 7. ¿Puedo iniciar ya o sigo esperando? Espera un momento. Okay, tengo 10. ¿Puedo? ¿Todavía no? No. Thank you.
Ya, ya empieza. Lloramos 15. No, no, no. Tengo eso. Art sucks short. Jacket. Este es un abrigo de lluvia. No, no lo terminé. Very good, muy bien. Tenemos un buen porcentaje en esta, en este ejercicio. Good job. Veamos, Tom. Vamos a dar el top 5. Cabe mencionar que desde el número 7 hasta el 1 hay 100%. O sea, empezaron correctamente. Pero vamos a dar solo el top 5. Ok, Mario Salazar, posición 5. Elías, Miss Sonia, Mr. Franco y el ganador, Mr. Henry. Ok, congratulations.
to Mr. Henry. Vamos a practicar el último, la última vez, el vocabulario, ok, the close vocabulary. Close. Ok, ahí está el otro link, si me pueden ayudar compartiendo, please. Ok, no sé si alguien está tratando de ingresar, si no, doy inicio ya. Ok, let's start. What is this? What is this? What is this? What is it? What is it? Is it? What is it? What is it? What is it? They are. What is this? What is it? ¿Qué te pasó? Fui a la carrera, me equivoqué. Despacito, buena letra, baboso. Se parecía a Sheer a Skir, por eso. Dos. Ya perdiste otra vez. Tenía que ganarte y por ganarte. What is this? Skirt. What is it? Is this? Thing. Hello. Okay, time is over. El tiempo ha finalizado. Vamos a ver
Vamos a ver el top 3. Dice Misonia, Mario Salazar, and the winner, Leonel. Leonel. Cabe mencionar que en las últimas 4 se definió por velocidad. Ok, bueno, vamos a tomar la asistencia. Vamos a tomar la asistencia de Steady. Y comenzamos con Amaya Merino. Castillo Sensente. Castillo Sensente. Present. Thank you. Enríquez de Cruz. Enríquez de Cruz. Presente. Flores Domínguez. Presente. Argueta Murillo. Present. Castro Núñez. Present. Valle Franco. Present. Martínez Gómez. Present. Jovel Alvarenga. Present. Thank you. Salazar Murcia. Presente. Peña Ramírez. Presente. Benítez no Díaz. Sé qué me puedo oír, profe. Present. Santa María Cabrera. No present. Ha llegado aún. Benítez no, Díaz. Ah, sí, sí, la escuché. Present. Sí, la escuché. Alvarenga Romero. Present. Alas Crespi. Present. Good. Ok. Bueno, también vamos a repasar otro tema. Ok. ¿Qué se llama? Se titula. Okay, las prepositions. Las preposiciones de lugar. Prepositions. Solo en un segundo. Ya se me perdieron. Acá está. Ok, vamos a aprender, por ejemplo, para decir adelante, atrás. Este es un repaso de vocabulario. Okay. Por ejemplo, ¿cómo decir algo que está adentro? Se dice in. 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 Ok, lo que está enfrente se dice in front. In front. In front. Solo así. In front. In front of. Ok, puede ser enfrente de. In front of. Front of. Ok, atrás. Behind. Behind. You're welcome. También tenemos on. Sobre. Sobre. Sobre, on. A la par de. Next to. Next to. Y bajo es. Pues abajo de under. 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 Behind. Behind. Behind es al lado. Behind, atrás. No es lo mismo que back. Back es espalda. Y a behind sí es como atrás de. Está atrás de ti. It's behind you. Ok. Ok, no sé si estamos claros en la pronunciación. In. In. In front of. In front of. Behind. Behind. Behind.
On. 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 Next to. Next to. Under. Under. Very good. Ok, vamos a ver. También hay otra preposición para decir en medio de, se dice between. Between. Three. Between. Between. Ya lo vamos a, ya lo vamos a visualizar. Between. Between. No sé si pueden ver mi presentación. Solo primero. No se ve, solo lo anterior. ¿Y ahora? No. Yo no veo cambio. Vale. ¿Y ahora? No, no se ve. Ah, sí. ¿Qué tal ahora? Ah, sí. Ok, prepositions. Vamos a ver las prepositions. Aquí, ¿dónde está la? Where is the ball? The ball on. Is on. 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 Está on porque está arriba. In. 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 In the box. In the box. In the box. The ball is in the box. Under. Under. Next to. Next to. Next to. Next to. Next to. In front. The ball is in front of. In front of. In front. Behind. The ball is behind the box. Behind the box. Behind. 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 Between. 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 Between two lovers. Between. 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 Sería entre. Entre las cajas. Between, en medio de. Ajá. En medio de. Así es, between. Ok, ahora, vaya, ¿cómo se dice a la par de? Next to. Next to. Next to. Atrás de. Behind. 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 Muy bien. ¿Cómo se dice a la par de? No, ese es atrás de. Atrás de. Behind. ¿Cómo se dice? En medio de. Between. 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 Muy bien. Sobre de. On. 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 Bueno, muy bien. Vamos a ver si. Si lo manejan bien, les voy a dar un link para practicar las preposiciones de lugar. Acá está el link, preposiciones de lugar. Si me ayudan compartiéndolo, por favor. Gracias.
bebé y el otro. Okay, ¿puedo iniciar? Oh, no, okay. No lo compartieron al grupo de WhatsApp. No compartieron el link. Ah, sí, nos ayuda ahí alguien, por favor. ¿Puedo iniciar ya? No lo compartieron. Va. Si algún compañero nos puede dar compartiendo el link para los demás. Franco. Ahí está ya, Karen. Ahí está. Ya, gracias. Ya empezó, todavía no. May I start now? Thank you.
Ok, vamos a ver los resultados. Muy bien, muy bien, muy buenos porcentajes. Ok, top 5. Número 5, Miss Stephanie, Mr. Mario, Mr. Henry, Leonel y el winner, Mr. Franco. Ok, good job. Excellent. Ok, and that was okay, the practice of preposition of place. Vamos a seguir practicando este tema. Ok, las preposiciones de lugar. Y les voy a copiar un otro link. Vamos a hacer un ejercicio grupal. Este está súper fácil. Ok, es de opción múltiple. Vamos a revisar este ejercicio. Okay, vamos a crearlo. ¿Ya copiaron el link? Sí, vaya, la primera me quedó
Under. Ajá, under. La segunda, behind. In front of. Ah, usted va en ajá, ajá. Dele, dele, así van a la columna para abajo, dele. Ajá, ajá. La tercera, in front of. Ajá. Cuarta, on. Ajá. Quinta, next to. Ajá. Sexta, behind. Ajá. Ahora la otra columna, la primera, in front of. Sí. Segunda, under. Under. Sí. Uh-huh. Tercera, next to. Sí. Cuarta, behind. Ajá. Quinta, in front of. Sí. Y la última, under. Sí, así las tengo yo. ¿Ya las mandó? Okay. Ahorita. ¿Y este, el otro compañero? No sé. ¿Ya las terminó? Sí, ya las terminé. ¿Ya las envió? ¿Cómo les ayudaron, Karen? Hola, está, dice... Por... ¿Corroborar la respuesta o...? Sí. Ahí está. Sí. Vamos a enviar a la 3. ¿Cómo no? No había terminado todavía. ¿Cómo no? Vaya pues. ¿Cuánto le salió la nota? 10 de 10. Ok. Vaya. Yo no le había entendido de primero. Yo pensé que le íbamos a escribir, pero no. Ajá, yo sí pensaba que era escrito, pero no se puede poner ahí. Es cierto. ¿Has encontrado eso, bebé? Ponelo, por favor. Por favor. No, mi amor, eso no, ¿verdad? Eso es tuyo. Faltó que pusiera de dentro, ¿eh? No apareció ni uno. Ni between. Sí, es cierto, adentro no había ni una. Sí, habían unas ahí. Sí. No, yo recuerdo que
In, sí, hay in. Yo, ¿o no? Yo digo con la R. No me acuerdo. De la que no salió ni una es de Bitun. No, no había in. Uh-huh. Ni between en medio. Ah, between. Solo hay on, next to, Beijing, under. ¿Quién es la captura? Solo esa. Vamos ahorita ya para la sala principal. No veo que sea una masión terrorista. Ahí está la superestrella. Lo que sí hay es puntos de gravedad también. Es así que es una típica pantalla donde nos tenemos que fijar en qué dirección va la gravedad. Vale, entramos en esta. Ok, ¿cómo estuvo el ejercicio? ¿Quién tuvo más de 7? Raise your hand if you have more than 7. Ahí tengo el cantando. Yo. Good. Más de 8. Dieces. Yo. Nosotros en sala 4. Vamos a ver si en este ejercicio que viene les va a ir. Voy a copiar el link. Este es otro ejercicio, siempre relacionado a prepositional place. Siempre en grupo. Sí, o no les gusta trabajar en grupo. Bueno, claro que sí. Para no confundirnos, la pregunta. Vale. Ahorita. Vamos. Teacher, no tenemos el link. Ahorita voy a entrar. Ahí lo mandó en la... Ah. Sí, ahorita está cargando. Ya, ya. Ah, David. The cat is under... Batería. The cat is under, pero no me da para colocarlo. Igual. Ajá, lo arrastro, pero no, ahí ya estuvo. The bear is between, sería la otra. La segunda. The cat is... Pero mío, no lo puedo agarrar. Cuesta que se agarre, que lo agarre. Para la segunda es... Between. ¿Ah? Between, Ajá, la segunda es... The bear is between the boxes. La tercera, the cat is... Is in the box. The bear is on the box. La cuatro.
La quinta es in front. Espérenme, of... espérenme, espérenme. Ah, vaya, vaya, vaya. Que sí lo logré mover, pero me queda atorado. Trabajo. Under dijo en la primera, va. Sí, under. Under, between, what is... Adentro. Dentro. In. In. Vaya. Sobre la otra, va. On. Sí. Ahí lo voy a compartir ahorita, aquí en el grupito. Y no se queda. Ahí está. Sí, cuesta. Cut in, está enfrente, in front of. ¿En la cual? ¿En la 5? En la 5, ajá, in front of. Sí, in front of the box. Behind. The cut is behind the box. Detrás de. Ah, yes. Ay. No se queda. ¿Qué pasó? 10 de 10 me salió. Solo eso sí va a ser. ¿Ya terminaron por acá? Finish. Teacher. Yes, yes. ¿Cómo estuvo? Estaba, bueno, entre fácil. Lo único que no entendíamos cómo si íbamos a escribir o cómo lo íbamos a hacer, pero hasta que arrastramos la palabra, ya se pudo. Ok, bueno, ¿cómo les fue en este ejercicio? ¿Fue más fácil? ¿Fue más difícil? ¿Cómo lo sintieron?
10 de 10. 10 de 10, excelente. 10 de 10 también. Bueno, vamos a ver qué tal les va en este ejercicio. Entonces, en este ejercicio vamos a practicar un poco el vocabulario. Y también vamos a practicar las preposiciones. Les acabo de dejar el link. Va a ser el último que practiquemos con las prepositions of place. Y después de esto vamos a seguir con el manual. ¿Ok? Así que copien el link, por favor. Espero que okay. les agrade este tipo de actividades con el propósito de que ustedes pongan en práctica ese conocimiento. Okay. Vamos. Otra vez. Aquí vamos. Uy, el agua. No, muy bien. Is in front of sofa. Yes. The clock is on the box. ¿Hizo grupo o así individual? En grupo, en grupo, en grupo. Ay, no me dio. Ahora. Pues creo que vamos a hacer, en el primero vamos a tocar lo que vemos dentro del cuadro, creo. Sí, lo que está ahí tienen que marcar, lo que ustedes pueden ver. Ok. Y el otro es el verdadero falso. Verdadero falso. The table. Vemos un sofá. Y ese sería bike o tricycle. Bike. Bike, creo yo. Ok, vamos a darle bike. Radio. Dicen que el radio está debajo de la mesa, pero está encima, entonces es falso. Ajá. Quiero ver. Sí, vale. No hay cama, si hay una lámpara, libro. En la 2 dice que el teléfono está detrás de la, ¿qué? ¿Planta? Detrás de las plantas. Sí. Está sí. entre, ¿va? Behind. Falso también. Behind es atrás de la, sí, está a la par. Sí. Falso. Atrás. ¿Se acuerda cuál era la idea? Dice que el libro está encima de la mesa. No se distingue cuál es el libro, o si lo distinguen ustedes. No sé si es el libro o es cuaderno el que está encima. Cuaderno sería, no es book. Sí, es que si es cuaderno es notebook. Si es libro es book. Nosotros pongámosle que está... ¿Libro? Sí, pero sería... Pongámosle... Sobre la mesa. Entonces verdadero. Dice, the radio sounder. Yo le puse verdadero. La lámpara está, dice, debajo del sofá. Este es falso. Sí, es falso. La televisión está en frente de el sofá. Ese es verdadero. Verdadero. La 6 dice que el reloj está encima de los libros. El libro. Uh-huh. Eso sería falso. The TV is from off the sofa. En la 6 sería ¿dónde está el reloj? Mark.
¿Está como arriba del televisor? Ah, no. Creo que no está es... por donde está el florero, no, no, es, el, no es ese reloj, no va. No, no. Si no me equivoco, está arriba del televisor. Está arriba. Pero lo está sobre. Pero está como bien arriba. Cuenta como... como... Pero lo que está ahí serían como libros. Sí, sí. Entonces sería verdadero. El verdadero. La 7. La bicicleta está, dice, detrás del sofá. Detrás del sofá. Pero no. Es falso. Falso. Y la 8, y esta palabra no sé cómo, cómo se dice. ¿Qué, qué significa Ruth? No sé qué significa Ruth tampoco yo. Well, Ruth es alfombra. ¿Blanco? Ruth es alfombra. ¿Alfombra? Sí. Sería true. Verdadero. Dice, la alfombra está bajo la mesa. Debajo de la mesa. Ah, pues sí. Sí. ¿Dónde está la radio? La radio está sobre la mesa. Pero aquí dice que está... Ah, esa ya, ya es la, la siguiente. Tango. Sí, la tercera. Dice, la primera es... Hola, la primera es... Está... It's on the table. Está sobre la mesa. El teléfono está... El teléfono está al lado de las plantas. Comparto la pantalla. Por favor. Yo tengo... Bueno, que se me hace difícil a mí. Creo que a mí se me hace difícil porque como en mi teléfono lo estoy haciendo. Oh. Sí, es cierto, sí. No podrás verlo entonces. Sí, no podré verlo entonces. Entonces, internet. Vaya, la primera dice, ¿dónde está la radio? ¿Ah? La radio está sobre la mesa. It's sería, on. It's on table. The table. En la sí, segunda. En la segunda sería. Internet. El pero teléfono, ¿dónde está el teléfono? También. El teléfono está atrás. Es ajá, falso también. Ajá. Es falso el libro también. El libro está en la mesa. Ese es verdadero. Encima de la tabla, de sí, la mesa. Ajá, ese es verdadero. La lámpara está... abajo. Abajo del sofá. Falso, ¿verdad? Falso. La TV está enfrente del sofá. Ese es verdadero. Verdadero. Yo digo que sí. El reloj está sobre los libros. El reloj está sobre los libros. Falso. ¿O sí? No está sobre, está a la par. Uh-huh. Es falso. Y lo que está abajo del reloj es el... de su banco. Porque hay unas cosas blancas. Me imagino que es la tabla. Ah. Sí, ¿verdad? Está, ajá, pero en el estante de abajo están, entonces sí, ¿verdad? ¿Cuál? ¿El reloj? No, porque... El reloj está... Sobre, dice, los libros. No, pero sí. Está sobre los libros. No, porque no estás... No, no está sobre. Es falso. Está así, está a la par. Ajá, pues está, es falso. Ajá. La bicicleta está atrás
del sofá. Ah. Es falso. 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 El que rug. Rug es alfombra. No, pues dice la alfombra está abajo de la mesa. Abajo de la mesa. Sí, es verdadero. Vaya, y la siguiente. ¿Y ahora? Girl, ¿dónde está el radio? Dice, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a escribir. Encima. De la mesa. Ah, pero aquí te cabra. Está al lado de la mesa, le ponemos. A la par de la mesa. O está enfrente de la ventana. Al lado hay que ponerle. Al lado de la mesa. Uh-huh. Pero si ya lo usamos. 5 minutos más tarde. Y a la del reloj, ¿cuáles pusieron a las 4? A las 4 le pusimos está en el estante. Sería la primera de la segunda línea. ¿Cuál es la palabra estante, Shell? Shell. Sí. Entonces al sofá le ponemos que está al lado de la ventana. Yo así le puse. No, al lado de la ventana. ¿Enfrente de la ventana? ¿Enfrente de la ventana le puse yo? ¿O está? Espérenme, le voy a dar yo primero a ver cuál es el mala. Ya hizo la número uno. Te marca las cosas de la habitación. No te falta verdadero. No, esa no. No. La primerita, donde está la imagen. Hay que marcar todo lo que hay en la habitación. Yo hasta ahorita me ha dado para poder marcar porque no me daba ya no. La primera, las dos primeras son falsas, ¿verdad? Sí. No. Y la otra. La tercera es verdadero. La cuarta es falsa. La otra es verdadera, ¿verdad? La sí. Cinco es verdadera. Sí. La seis y la siete es falsa. La seis y la siete. Falsa, son la seis y la siete. Esa donde poner el nombre no me deja moverlos. Ah. Solo me las marca. Es que solo se marca. Sí, solo va a marcar, solo va a cambiar de color el cuadrito. Y solo va a marcar qué es lo que usted ve en la habitación. Ah, ok. Está la radio, la bicicleta, sí. La lámpara, el libro, el sofá. Pero, ¿qué es toilet? Pintura. Baño no hay. Solo ventana. Shower. Toilet es baño. De sofá. Y la 8 sería in front of the sofa. Correcto. It's front in the sofa. Y en la primera yo no he seleccionado bed, toilet. Ajá. Bath. Sí. Door. ¿Cuál? Door. No, door, sí, es puerta. Sí, hay una puerta. Shower. Ajá, sí, está bien. ¿También lo iba a seleccionar o no lo iba a seleccionar? No. Esa no. Doll. Uh-huh. Esa tampoco, ¿verdad? No, tampoco. Ahí estaríamos bien. Sí. Cinco los que no se iban a seleccionar y los demás sí. Sí, correcto. La regla no hice la primera. ¿Hola? Pasé a la siguiente y no hice la primera y ya la mandé. Yeah. Seis salieron. Ok, yo ahorita lo voy a seleccionar a ver la, si de verdad la información.
sits off a radio. Armchair. Es que el sillón de una plaza. Oye, oye, ¿qué estaba viendo? ¿Qué te duda? El libro grande. ¿El libro grande dónde está? El libro grande y es el que yo veo que está a la par del sofá, en el suelo, porque de ahí ya no veo otro libro. ¿Dónde pusimos it's in front of the sofa? Sí. It is in front of the sofa. ¿Cómo? It is in front of the sofa. Ajá, ¿qué pusimos allí? El libro grande. La 8. En la 8. Todas me salieron buenas. Diez de diez. The book is on table. La tercera está en la parte de la tabla, de la mesa. Este copo ya no es el. It is next to the table. ¿Ah? Vea que en la primera, the bike is behind the sofa, es falso. Ya sí tengo yo. Finish. Finish. ¿Y hasta cuál tarea han hecho ustedes? Hasta la 10 he hecho yo. ¿Ya pasaron el examen? ¿Hola? ¿Ya pasaron el examen? Yo no. ¿La primera del? No. Yo ahí me he confundido. Es que al principio iba numerada, pero hubo un momento en que se perdió la numeración. Teacher, quiero hacerle una pregunta. Dígame. ¿Hasta cuál tarea íbamos a hacer, teacher? Porque si uno le va dando siguiente, no lo delimita hasta dónde vamos. Ah, es que hay una parte donde usted le da siguiente, porque es el examen de la mitad, el midterm. Que sale tarea 1, tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Ahorita tiene que ir por la tarea 11, si no me equivoco. Terminando la 11. Entre la 11... Sería la, bueno, entre la 10 y la 2, 11 está el examen. La 2.1, sí. Después de la 10 está el examen, el midterm. Y usted le da. Termina. Y de ahí continuamos que es la 11 que teníamos. Que la 10, bueno. Y hoy sería la 12. Ahorita tendrían que ir por la tarea 11, ¿verdad? Ya tendrían que haber hecho el midterm, el examen de la mitad. Ese lo dice más bien. Pero hasta ahí yo creo que quedó debiendo una tarea, ¿no? No le escuché lo último, mister. Creo que se puede acercar un poquito al micrófono. Yo creo que quedé debiendo la última tarea porque hice hasta el examen nada más. Ah, vaya, pero no hay problema, mister. Todavía tiene tiempo. Ok. Tiene tiempo para cómo quedamos desfasados por el día del trabajo. Pueden entregar el día lunes ya las demás tareas. No hay problema. Ok. Pero con el día de hoy sería la tarea 12, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Y ya finalizaron este ejercicio? Sí. Perfecto. Voy a irme con los demás compañeros para ver por qué se me ha dado unos cuantos. Ok. Qué mal. Bueno, ya no está de muchas conversaciones. Ah, conversaciones completas. Ahí sí vamos a sentir. Ahí vamos a llorar. No, pero vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo en estos básicos. Eso ya sí. Cuando lleguemos a esos niveles ya vamos a poder. Ojalá.
It's in the public. Yo y cebolla. ¿Cómo les fue en este? Un poquito complicado, pero ahí estamos. Teacher. Dígame. ¿Estamos en la unidad 2 o la 3? Estamos en la unidad 2. Clase número. Ahorita vamos a iniciar la unidad 3. ¿Y el número de clase? 11. ¿La de hoy? Sí. Okay. ¿Son cuántas? Son 20. ¿De ese módulo? Sí. ¿Y son cuántos módulos? No sé, son un montón. No sé cómo es que se divide el básico, pero creo que esos básicos son 5 módulos. Mire, otra pregunta. Dígame. Este, como me imagino que hay varias personas que se salen, ¿vo? Sí. Que no siguen. Este, volverían a acomodar el horario. No sé. ¿A qué se refiere con acomodar el horario? ¿Que cambien la hora de esta o mantener el horario? Con las personas que quedan de esta hora, con los de los que empiezan a las 8. No. No, no creo. Creo que se mantendría el horario. Okay. Sí, como aquí básicos y nivel 2, un montón de grupos. Ah, va. Así gracias. Es. Bueno. Ah, no, es la clase 12, Miss. Ah, ok. Mm. O sea que, digamos, de las tareas tiene que ser, es que yo le comentaba a Mario que me metí a la unidad 1 y me salían como la clase 9 y hice una cuestión que todo me salió malo. Y entonces, no sé. De que tenés que como corregirlo. Es que no le entendía la indicación y como es no. Es que dice de que al principio tienes que empezar con mayúscula y de último con un punto. Y ya no se puede intentar hacer, profe. Sí se puede. Sí se puede. Ajá, porque le di y la hice de tres formas diferentes y siempre me lo tiro todo mal. Fíjese en la puntuación, en el punto final y la mayúscula al inicio. Ok. Teacher. Dígame. Yo en la parte 3 que dice, esas dos le doy como pide así, mayúscula y punto, y me la tiro incorrecta. No sé si me puede proyectar el ejercicio o mandarme una imagen. Estamos en la sección 2, la parte 3. Parte 3 dice, parte 2, parte 1, eso es lo que tira. Viene después de la tarea número 10. Y no me puede mandar una imagen del ejercicio porque ahorita no puedo ingresar a la plataforma. Desde acá porque tengo abierto varias pestañas. Se me va a trabar Zoom si lo abro. ¿Y para mandársela? No sé si puede compartir pantalla o enviármela al... Ahorita vamos a ver si podemos compartir. Así tal vez los compañeros también tengan la misma inquietud y la resolvemos. Porque nunca he usado esto, vamos a ver si podemos. ¿Cómo hizo Denise para poner la imagen? En la parte de abajo, en donde están los iconos de silenciar, iniciar video, ahí mismo le dice compartir y tiene una flechita. Y de ahí la dirige a galerías y ya le sale lo que usted tiene en galerías y ya lo elige. Ok. Te vas a cansar ahí en la marca.
Ay, sí, cabal. No puedo. Ahí dice compartir. Bueno, a mí sí, yo le di a la parte. Compartir, pero solo me tira voz a fotos. De ella. Vamos a ver si podemos. Ahí está, teacher. Me aparece. Les aparece. Sí. Yo veo algo ahí. Sí, sí, sí. Pero es que el orden no es el correcto. El orden es she doesn't speak Portuguese. We don't use computers. Y usted no sigue el orden. Lo ha hecho como forma pregunta, lo ha hecho. Y es una oración que le tiene que dar el orden correcto. Entonces, primero sería... She doesn't speak Portuguese. Oh. Y en la otra sería, we don't use computers. Okay. Gracias. Perfecto para mí, ¿no? Sí, María, vamos. Sí, yo también. Comando estelar, llévame al cine. Solo subí al auto, Bowser. ¿Cómo les fue en este ejercicio? Bien. Bien, bien. Son las primeras, teacher. Mal, mal. Mal. Ok, ¿quién tuvo 10? Yo. Yo. Ok. 17 10. 17 10. Ahí pueden compartir los compañeros para que puedan ver en qué áreas. Ok. Bueno, vamos a recordar un poco. Vamos a recordar un poco el ejercicio de ayer. Por ejemplo, what do or what does? What does? What does Albert, right? Why do or why does Kevin need? Does. Does. Okay, who do or who does? Who do? What do or what does? What does. Okay. Okay. Okay, excellent. Very good. Okay. Ah, en esta tenemos que agregar el auxiliar. ¿Cuál sería? Why does he have does he need it? Perdón. What does? What why does? Why does? Why? Perdón. Why does? Why does? Why have he have a meeting? Okay. Why does he have a meeting? Does he have a meeting? Okay. Number two. Where? Employ.
When? The row matter. When does? Okay, when do employee acquire the raw material? ¿Qué dijimos que era raw material? Raw material. ¿Alguien recuerda qué significaba raw material? Esta palabra. Material nuevo, parece. Materia prima. Materia prima. Okay. Okay, vamos a leer lo que hace Mrs. Robles agenda, la agenda de la señorita Robles. Y tenemos meeting with the marketing department. Meeting, ¿qué significaba meeting? Reunión. Reunión. Okay, meeting with the marketing department. Con el departamento. Video call. Video call with the supervisor from West Company. Video call with the supervisor from West Company. Okay, workshop. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Está un poquito largo, ¿verdad? Okay, una vez más. Workshop in the research and development department to improve the manufacturing. Okay, workshop lunch. Workshop lunch. Workshop lunch. Okay, second part of the workshop. Second part of the workshop. Okay, send tomorrow's schedule to meet Lopez. Send tomorrow. Mr. Lopez. Okay, ¿qué es schedule? ¿Alguien sabe qué es schedule? Es agenda, parece que dijo. Agenda, calendario. Calendario. Ok, vamos a dar otra vez. Ah, ¿qué significa live? ¿Sabe? Live. Live. El verbo live significa irse, ¿eh? O dejar. Dejar. Ok, live. Leave. Live. Ok, no es leave, es live. Ok, leave. Bueno. Muy bien. Creo que aún nos queda chancecito de poder practicar las WH question. Por ejemplo, ¿qué significa? Let me see. Where? ¿Dónde? 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 Who? ¿Quién? ¿Quién? ¿Perdón? ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. Whose? ¿De quién es? ¿Perdón? ¿Quién es? ¿Quién es? No, ¿quién es who? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Who's? ¿Quién es? ¿Who's? ¿De quién? ¿De quién es? ¿De quién? ¿De quién? ¿Which? ¿Which? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muy bien. ¿Qué prefieres? Ok, creo que aún nos queda chancecilla de poder practicar este ejercicio. Ok, lo voy a dar acá. Por ejemplo, en la número uno, is he at the cinema? ¿Cuál cree que es la respuesta? Where is he? No. What? Where is he? Okay. ¿Dónde está? Ok, en esta, is... Why? ¿Qué significa why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿What?
What is that? Very good. It's a present. When? Who? He? Who is she? Why? No. What is? When did he arrive? Where? Oui. Yes. Who? Oh. Who is crying? Who is crying? Who is crying? Where is the cat? Which? Vamos a ver which está en las opciones. Nope, no está en las opciones. Why? ¿Por qué compraste muchas cosas? No. ¿Por qué compraste? What did you buy? When is your birthday? Tomorrow. Who makes dinner? Why are you running? ¿Desean cambiar alguno? Sí, el último. Where is Jack? ¿Dónde está Jack? ¿Dónde está? Ten. Excellent. Very good. Excelente. Bueno, vamos a tomar la asistencia. ¿Qué pasó? Se quedó trabado. Dime un minuto. Perdón, había quedado atrapado en la... Ok, vamos a tomar la asistencia. Comenzamos con Palacios Reyes. Merlos López. Creo que tengo otra idea. ¿Por qué no intentamos ponernos disfraces? Amaya Merino. Completamente Castillo Sensente.
Enríquez de Cruz. Presente. Flores Domínguez. Presente. Argueta Murillo. Preparen sus disfraces. Castro Núñez. Present. Valle Franco. Martínez Gómez. Present. Jovel Alvarín. Present. Salazar Murcia. Present. Serrano Castro. Mejía Pérez. Peña Ramírez. Present. Benítez Díaz. Present. Santa María Cabrera. Present. Bien. Alvarenga Romero. Present. Alas Crespín. Present. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su participación activa y por ser pendiente de las clases. Recordarles la realización de las tareas. Ok, créanme que el aprender un idioma es de paciencia. Quizás ya, pero ahorita estamos como un bebé, poquito. Que cuando vayan a sentir, ya van a poder formar más nuevas oraciones dentro de la nueva conversación. Así que no se desanimen. Todo requiere de paciencia. Y ustedes están haciendo más que aquellos que no solamente tienen el deseo, pero no hacen nada. Así que, pues, felicitarles porque están en este curso. Y primero Dios, mañana nos veamos y estemos nuevamente en la clase número 3. Así que, have a good one and see you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Bye bye. Para que bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Goodbye.